Hola, ustedes dirán, ¿y este video con esta libreta nada más qué será? Bueno, ustedes saben que la economía en estos momentos no está muy buena y que tenemos que nuestro dinero estirarlo lo más que podamos. Y tenemos que ahorrar y tenemos que saber en qué empleamos nuestro dinero. Siempre les digo que no es lo que nosotros ganamos, sino cómo nosotros sabemos distribuir ese dinero para tener todas nuestras cosas que necesitamos para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestros hijos y para todo en general. Bueno, pues aquí les voy a enseñar. Yo cada vez que cobro, pongo el recibo de mi cheque y voy anotando en cada cheque que yo cobro. Yo compro las cosas y voy poniéndolas aquí en este libro, todos los recibos de todo lo que yo compro, el día que lo compré, todo. Como por ejemplo, aquí yo fui a hacer unas compras y yo puse aquí la compra de la placita, la compra del recibo de la gasolina, lo que compré en el Shorai, en otra tienda, y así voy teniendo un control de lo que yo voy comprando, de lo que yo voy gastando en cada cheque que yo voy cogiendo de mi trabajo. Esto es una idea muy buena que yo he encontrado, porque hasta el loto por aquí, que tengo que revisarlo, no sé si ha salido, porque usted puede aquí llevar un control de todos los gastos que usted está teniendo y si usted está realmente comprando cosas que usted necesita o cosas que usted está comprando de más. Esto es muy buena idea hacerlo, porque usted va teniendo, aquí le estoy enseñando, ¿ve? Cómo es más o menos. Entonces usted sabe lo que usted ganó, lo que usted gastó y en qué lo gastó. Esto es una idea que yo se la recomiendo a todas ustedes, porque así ustedes llevan un control, como un inventario, diríamos, de todos sus gastos. Y así sabe el dinero que le va quedando, lo que usted puede gastar y lo que no puede gastar. Y de vez en cuando usted da un paseíto por este libro y usted dice, mira cómo compré esto y tenía demasiado en la casa, o me parece que no debía haberlo. Y así usted tiene una idea de sus gastos. A mí me funciona muy bien y espero que a ustedes les guste y les funcione muy bien también. Es como una guía que usted tiene de su dinero, de lo que usted recibe en cada cheque. Recuerden que la organización y la planeación es la forma de llevar una mejor vida. Todo en la vida tiene que tener una disciplina y una organización. Yo soy muy ordenada para mis cosas. Yo todo lo mío lo cuido, todo lo mío está ordenado y me gusta tener una vida ordenada. No me gusta tener todo regado y ser como cabeza loca, como diríamos así. No, me gusta tener todo ordenado. Espero que les guste y háganlo para que usted vea que les va a gustar. Besitos.